Spanish media, hay medios españoles. Jefe. Dobrodošli na današnji skupni izjavi ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve Kraljevine Španije. Po teh izjavih in vprašanjih bo minister dr. Cerar podal tudi izjavo o aktualnem dogajanju s Hrvaško. Hvala. Prosim, minister. Muy buenos días, bienvenidos en esta sala donde darán su declaración común los dos ministros, el ministro de la República de Eslovenia y el ministro del Reino de España. Después, el ministro de la República de Eslovenia también dará una declaración sobre las relaciones actuales con Croacia. Gracias. Dobar dan. Zelo sem vesel, da je danes med nami moj kolega in prijatelj Josep Borrell, španski zunanji minister. Najno srečanje dodatno utrjuje prijateljske odnose med Slovenijo in Španijo na različnih področjih sodelovanja in gre seveda za uradni obisk zunanjega ministra. Muy buenos días. Es con mucha alegría que quiero decir que está entre nosotros mi colega, mi amigo Josep Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España. Él está aquí en una visita oficial y con esto vamos a aumentar aún más los lazos de cooperación y los lazos amistosos. Gracias. Slovenija želi ohraniti pozitiven trend krepitve gospodarskega sodelovanja s Španijo. Ta trend je še posebej zaznavan v letih 2017 in 2018, ko se je blagovna menjava sedaj povzpela že do 1,2 milijardi. In seveda prav tako smo veseli povečanja turistične izmenjave. Španski turisti vedno raje prihajajo v Slovenijo, seveda tudi naši radi hodijo v Španijo. In naj še povem, da je Slovenija zelo priljubljena destinacija španskih Erasmus študentov, kot je tudi Španija za slovenske študente, kar nas lahko še posebej veseli, kajti prav izmenjava izkušenj, kontakti med mladimi ljudmi so še kako pomembni za našo skupno evropsko prihodnost. Bueno, quisiera decir que estoy muy contento de esta visita y que seguramente con esta visita nosotros queremos, Eslovenia quiere, continuar y aumentar estas relaciones amistosas con España en los campos del desarrollo económico, donde debo decir que en los años 2017 y 2018 el intercambio mercantil, el intercambio económico ha aumentado y es de 1,2 mil millones. Y también en el campo del turismo hay un gran aumento de esta cooperación. Debo decir que los turistas españoles cada vez más ven en Eslovenia un destino interesante y viceversa, los eslovenos les gusta mucho ir a España. Otro punto muy interesante de contacto es también la cooperación, el intercambio de los estudiantes, los españoles de Erasmus, estudiantes españoles de Erasmus, vienen con mucha frecuencia y con mucha alegría a Eslovenia y también viceversa. Es algo que me parece muy importante y que me alegro de ello porque el intercambio entre los jóvenes significa también digamos una cooperación muy importante y es muy importante para nuestra Unión Europea también en el futuro. Slovenija in Španija sta tesno povezani kot podobno misleči članici Evropske unije, kot zaveznici v NATO, kot dve sredozemski državi, torej nas povezuje tudi ta sredozemski prostor. Še posebej pa me veseli, da sva danes v pogovorih z kolegom Josepom ugotovila, da seveda povsem enako razmišljamo tudi o demokratičnih vrednotah, še posebej tudi o multilateralizmu, kjer se obe države prizadevata za to, da smo čim bolj multilateralno aktivni, še posebej na področju človekovih pravic. In seveda še posebej pomembno je, da tako Slovenija kot Španija se močno zavzemata za spoštovanje vladavine prava. V tem okviru sem tudi omenil, seveda kako pomembna je implementacija arbitražne odločbe,
kaj ti, ko bo to, ko bo ta arbitražna odločba implementirana tudi strani Hrvaške, bo to dokaz, da Evropska unija resno misli, tudi njene članice resno mislijo z vladavino prava. Kajti to, da seveda tukaj implementacija na strani Hrvaške še ni izvršena, je zelo slab zgled tudi za širšo regijo, še posebej za države Zahodnega Balkana, za katere si želimo, da se integrirajo Evropsko unijo, hkrati pa seveda moramo prav članice Evropske unije pri tem biti dober zgled, še posebej, ko gre za spoštovanje mednarodnega prava in pravnih zavez nasploh. También debo decir que tenemos muchos puntos en contacto, sobre todo en el sentido de que pensamos de una manera parecida en cuanto a los valores democráticos. También somos aliados en la OTAN y también somos dos países del Mediterráneo. Lo que me alegra mucho, y también lo mencionamos en estas conversaciones con el colega, es que pensamos, como lo he dicho, de una manera semejante sobre los valores democráticos, sobre el multilateralismo, sobre los derechos humanos. Y ambos, tanto España como Eslovenia, los dos estados apoyan el derecho, el gobierno del derecho, el Estado de Derecho. Como le mencioné también, como ya mencionamos también, lo importante es implementar también la decisión del Tribunal del Arbitraje. Una vez que esta implementación se haya hecho por parte de Croacia también y por parte de la Unión Europea, entonces veremos que realmente la Unión Europea piensa en serio y también Croacia en cuanto al respeto del derecho. Si no, somos un ejemplo, un mal ejemplo, también para los países de la región, para los países de la zona de los Balcanes. Por otra parte, considero que nosotros debemos presentar un buen ejemplo en cuanto al respeto del derecho. Gracias. Naj še povem, da oba s kolegom zunanjim ministrom Španije, Josepom Borrellom, meniva, da je zelo pomembno, da Evropska unija ostane enotna, tesno povezana, da dobro sodelujemo med seboj in zato je še posebej pomembno, da se evropskih volitev udeleži veliko število ljudi, da bo prišlo do izraza tudi to, da mnogi želimo to Evropo še naprej razvijati skupaj, da se želimo, in tukaj si deliva seveda stališči, da ne bi v Evropi prevladale sile, ki nas želijo razdvojiti, da ne bi v Evropi prevladali radikalni populizmi, ne desni, ne levi, da bi enostavno te vrednote, te demokratične vrednote, ki smo jih soustvarili, to človekovo dostojanstvo, ki ga Evropska unija zagotavlja in je na zadnje mir, ki še zdaleč ni samoumeven, obdržali ne le za našo, temveč tudi za prihodne generacije. También debo decir que ambos con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y también yo hemos hablado y acentuado, destacado, que deseamos una Unión Europea unida, una Unión Europea que esté muy conectada entre sí y donde haya un alto grado de colaboración. Es también muy importante que la gente participe en las próximas elecciones de la Unión Europea, así que para que la gente pueda mostrar que muchos de nosotros aún consideramos que es importante vivir juntos. También compartimos los puntos de vista de que no debería prevalecer, no deberían prevalecer las fuerzas que quieren dividir, es decir, los populismos radicales, tanto los de izquierda como los de derecha, y que debemos colaborar y esforzarnos en ello para evitar este tipo de partición y luchar por la paz. La paz no es algo dado de por sí. La paz es importante tanto para nosotros como también para las futuras generaciones. Hola, ministro. Señor ministro Borrell. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra. Hvala lepa, pravi. Muchas gracias a todos por esta comparecencia que servirá para este viaje y este encuentro servirá para reforzar nuestras relaciones bilaterales, que son muy buenas,
pero que todavía pueden mejorar desarrollando nuestros vínculos económicos, comerciales, culturales y entre nuestras sociedades. Najlepša hvala, najlepša hvala, da ste tudi prišli. Moram povedati, da bo to potovanje prav in ta obisk tukaj v Sloveniji zelo pomembno, zato da bomo še bolj poglobili naše odnose, ki so že dobri. Ti bilateralni odnosi so dobri in bodo še boljši. Se bomo seveda potrudili tako, da se bodo povečali te gospodarske, komercialne, kulturne in socialne vezi. El presidente de la República de Eslovenia visitó España en el 2017, hace ya dos años, pero hacía cinco años, desde el 2014, que no venía por Eslovenia en visita oficial un ministro de Asuntos Exteriores de España. Torej, predsednik Republike Slovenije pred dvema letoma, torej 2017-ega, bil v Španiji, ampak že pet let, torej od leta 2014, ni prišel v Slovenijo noben minister iz Španije. Es para mí un honor volver a un país que conozco bien y en el que tengo muchos amigos, empezando por el propio presidente de la República, señor Pajor, con quien tuve oportunidad de compartir trabajo en el Parlamento Europeo, o el señor Peterle y otros colegas europeos. Torej, zame je velika čast, da se vračam v to državo, ki jo tudi zelo dobro poznam, kjer imam veliko prijateljev, recimo predsednika republike, gospoda Pahorja, ki sva se seveda družila in spoznala že v Evropskem parlamentu, gospod Peterle in tudi drugi kolegi. Y con el ministro, mi colega de trabajo en el Consejo de Asuntos Europeos, con el quien hemos establecido una estrecha relación de cooperación y amistad basado en un entendimiento compartido de los problemas de Europa y del mundo. Tudi seveda tudi z gospodom ministrom, ker delujeva tudi v svetu za evropske zadeve, ker sva vzpostavila zelo močne povezave sodelovanja in prijateljstva v tej skupnih vizijah za Evropo. Me complace saber que el interés por la cultura y por la lengua española son grandes en Eslovenia, que España es el primer destino de los estudiantes eslovenos a través del programa Erasmus. Los Erasmus eslovenos prefieren sobre todo venir a España y les comprendo, porque España es un país que hoy atrae a mucha gente por su desarrollo económico, político y por el bienestar que ofrece a sus visitantes. Torej, vesel sem tudi, da slišim, da sta tako španska in kultura kot španski jezik zelo zanimiva za Slovenijo, zelo popularna v Sloveniji in da je tudi za slovenske študente Španija prva destinacija, to se pravi za te izmenjave Erasmus. Razumem to seveda, ker Španija je država, ki privlači tako na ekonomskem, političnem, socialnem področju in tudi na tem, kako prijetno oziroma kako dobro sprejema svoje obiskovalce. Quiero, señor ministro, agradecer la extraordinaria amabilidad con que he sido recibido en este viaje, la oportunidad que he tenido de entrevistarme con las máximas autoridades de la República de Eslovenia, por el buen momento de nuestras relaciones bilaterales, por el análisis conjunto que hemos hecho de las próximas elecciones europeas, de los problemas que afectan a la Unión, como es el Brexit, y también de agradecer al gobierno esloveno su firme apoyo y comprensión sobre la unidad de España con respecto al problema que tenemos con el movimiento independentista en Cataluña. Torej, hvala za izredno prijaznost, s katero ste me sprejeli tu na tem potovanju. Hvala tudi za vso priložnost, ki ste mi jo dali, da sem se lahko srečal z vrhovi oblasti v Republiki Slovenije. Hvala tudi za to, ker smo se lepo pogovarjali o različnih skupnih zadevah, kot je bila skupna analiza
o prihajajočih volitvah v Evropski uniji, o problemih, ki tarejo Evropsko unijo, kot je Brexit. Zahvalil bi se tudi slovenski vladi za razumevanje pri španskih težavah v zvezi z independentističnim gibanjem v Kataloniji. Hvala, minister. Prosim za vprašanja. Hvala. Gracias, ministro. Por favor, por las preguntas. Gospod minister Anže Božič, Pop TV, mene zanima ena domača tema, oziroma seveda vezana... Aha, potem, ok. Mene pa zanima, gospod Borel, imam vprašanje glede sojenja katalonskim političnim voditeljem. Vem, da boste rekli, da je sodna veja oblasti neodvisna od, oziroma ločena, ampak nekateri mednarodni opazovalci menijo, da gre za politično sojenje, pa me zanima vaš komentar. Za ministra Cerarja, ali imate vi oziroma ali ima naša država stališče do sojenja, posebej glede na te visoke hude obtožnice in na visoke zagrožene zaporne kazni in glede na to, da so obtoženci do začetka sojenja že čakali eno leto na sam začetek sojenja v priporu. Hvala. Bueno, para el ministro, el señor Borrell, tengo una pregunta en cuanto a los juicios que se refieren a los dirigentes políticos catalanes que están en prisión desde hace mucho tiempo. Sé que va a decir que se trata de una rama independiente, la justicia, pero se trata, algunos también piensan que se trata de unos juicios políticos. Y me interesa su comentario en relación a esto. En cuanto al ministro esloveno, me gustaría saber si Eslovenia tiene algún punto de vista sobre este asunto, es decir, sobre las penas que son muy altas, con las que pueden, pues, están amenazados estos presos de Cataluña. Gracias. Sí. En efecto, en España está teniendo lugar un juicio con plenas garantías que está siendo retransmitido por televisión. Puede usted seguirlo en sus más pequeños detalles, porque todo lo que pasa en ese juicio está siendo retransmitido en directo a todo el mundo. Yo solo puedo decirle que en España el Poder Judicial es independiente, actúa de acuerdo con sus normas y criterios y que tengo plena confianza en su funcionamiento. No se trata en absoluto de un juicio político, como usted ha dicho, se trata de un juicio a responsables políticos, que es diferente, pero por cuestiones que pueden, no lo sé, los jueces lo dirán, tener responsabilidades de orden penal. Pero eso son los jueces los que lo tienen que decir. Yo solo puedo señalar de nuevo que en España no hay juicios por opiniones políticas, sino por actuaciones que puedan haber tenido consecuencias penales por haber convertido en actuaciones contra la ley. Y eso no protege ni más ni menos a un responsable político que a cualquier ciudadano. Pero creo que hemos de dejar a la justicia hacer su trabajo y no interferir en él. Ya, próximo. Res je, v Španiji potekajo sojenja in sojenja, ki imajo vsa jamstva, vse garancije. Sojenja potekajo javno, jih prenašajo prek televizije z vsemi podrobnostmi, kar jih lahko vi tudi spremljate in vidite vse, kaj se dogaja in to se prenaša po celem svetu. V Španiji dejansko ta veja, sodna veja je neodvisna in, sodniki in sodna veja, pač pravosodje, deluje po svojih normah, po svojih kriterijih. Jaz jim zaupam, ne gre nikakor za politično sojenje, vendar gre za sojenje za tem odgovornim, za političnim odgovornim. Morda imajo tudi neko odgovornost, ki bo prišla, ki bo kazenskega značaja,
vendar to bodo odločili sodniki. V Španiji ni političnih sojenj. So pa seveda v dejanjih, ki ko nastopajo proti zakonu, tudi politiki niso zaščiteni posebej, imajo isti status kot vsak državljan Španije. Zato pustimo sodstvu, da opravi svoje delo. Ja. Torej Slovenija seveda spremlja vsa ta dogajanja. Naj povem, da je Španija članica Evropske unije, ki ima demokratično ureditev, ki spoštuje načela pravne države in zato je tudi njena kazenska zakonodaja sprejeta v parlamentu takšna, da ima pač vso demokratično legitimnost. Zato seveda menimo, da je treba to spoštovati, da ti postopki, ki zdaj potekajo, morajo potekati v skladu z nacionalnimi španskimi zakoni in po, bi rekel, takšni sodni praksi, ki je v skladu z vladavino prava. Od tu dalje lahko samo rečem, da gre pa za notranjo zadevo španskega pravosodja, katerega se ne moremo vmešavati. Seveda si pa želimo, da bi zadeve dobile čim prej svoj epilog in se razjasnile. Toliko. Debo decir que Slovenija está siguiendo todos estos acontecimientos. España es un miembro de la Unión Europea y tiene también y es un estado democrático. También tiene es un estado de derecho y tiene su propia legislación penal que es democrática y legítima. El proceso que se está desarrollando está en el marco de la legislación española y nosotros pues no podemos opinar sobre este hecho. Es una praxis de la justicia española y del Estado de Derecho español. Se trata pues de un asunto interno de la justicia de española. Pero claro, nosotros sí deseamos que este proceso lleve a un epílogo y que termine para aclarar toda la situación. Prosim še za vprašanje. Antonio Sánchez, de la agencia EFE. Ha comentado usted que ha tratado el tema del Brexit con sus colegas eslovenos. Ya sé que usted ha manifestado que España estaría dispuesta a apoyar una prórroga si hay condiciones y si sirve para algo. Pero llegado a este punto del Brexit, no sé si se llega el momento en que hay que plantear si es mejor un final horrible o un horror sin final, entre un Brexit duro y una prolongación indefinida que nunca se sabe dónde cuánto puede durar. En ese sentido, entre esas dos opciones, ¿la postura española estaría más cerca de la de Francia, más dura, o de Alemania, un poco más flexible? Brexit. Predstavnik agencije EFE, znano mi je, da ste se s slovenskimi kolegi pogovarjali tudi o Brexitu, in tudi v tem me zanima, ali Španija podpira neko podaljševanje tega sporazuma, oziroma ali je bolj nek grozen konec ali neka groza brez konca, torej konec, ki ne pride nikamor. Zanima me tudi, ali je to stališče bliže Franciji ali Nemčiji. Bueno, yo he venido a Eslovenia a hablar con mis colegas eslovenos de los problemas de Europa y entre ellos, claro está, el del Brexit. Yo puedo comentarle lo que he comentado con el ministro esloveno, no con el ministro alemán o francés, que no estaban aquí.
Torej, dobrodošli v Sloveniji. Tu smo se seveda tudi pogovarjali o problemih Evropske unije. Govorili smo seveda tudi o Brexitu. Jaz vam lahko komentiram, povem, kaj sem se pogovarjal s kolegom ministrom, slovenskim ministrom, ne morem pa z nemškim, kaj se pogovarjam z nemškim ali francoskim ministrom, kaj ti niso tu prisotni bili. Porque ya sabe usted que la decisión que tome el Consejo tiene que ser por unanimidad y por lo tanto la opinión de, o el voto de cualquier país pesa igual. Bastaría con que Eslovenia no estuviera de acuerdo para que no se pudiera tomar una decisión sobre el Brexit. Aquí estamos en un caso en el que todos los países pesan lo mismo porque su voto es imprescindible. Y el punto de vista de Eslovenia es para nosotros muy interesante porque representa el punto de vista de pequeños países, pequeños por su dimensión, pero importantes por su papel estratégico en la construcción europea. Torej, kot veste, odločitev v svetu potrebna enotna. To se pravi, vsi bodo, vsak glas bo štev, ima enako vrednost in bo štev. Dovolj bi bilo, da Slovenija ne bi bila za, pa potem ne bi mogli sprejeti take odločitve. Moram povedati, da je stališče Slovenije zelo zanimivo, tudi nekako odraža stališče manjših držav, seveda manjših mogoče po geografski površini, ne pa po drugih oblikah, recimo po strateški teži, ki jo ta država ima. Y si me permite mi colega decirle que la frase es redonda, la frase de ¿cómo ha dicho? Sí. Bueno, yo la palabra horror no la utilizaría, ¿no? Porque una salida sin acuerdo sería no deseable, pero tampoco sería un horror, ¿no? Y si continúa la negociación durante más tiempo, tampoco sería un horror y tampoco sería sin final, porque está claro que en algún momento las negociaciones sobre el Brexit tienen que llegar a su fin. Lo que no podemos es embarcarnos en un endless Brexit, ¿no? O sea, y tampoco puede ser que los británicos se queden en la Unión Europea porque no encuentren la puerta de salida, ¿no? O sea, nos queremos ir, pero nos quedamos porque no encontramos el way out, ¿no? Eso tampoco sería bueno, ni para ellos ni para nosotros. Lo que estoy seguro es que el Consejo estudiará todas las posibilidades desde el punto de vista del interés general europeo y que el Gobierno español demostrará toda su flexibilidad para conseguir servir este interés general, que tendrá que hacer el balance entre las ventajas y los inconvenientes de las distintas soluciones. Dovolite, da ponovim vaš stavek, kako je že šel, to, da je, samo hipet, da ga najdem, da je v bistvu bolje grozen konec ali, konec ali groza brez konca. Jaz ne bi uporabil te besede groza. Mislim, da izhod brez sporazuma ni zaželen, ampak ni to neka groza. Seveda tudi dejstvo, da bi potrebovali več pogajanj, več časa, ne pomeni neke groze. Ni pa seveda in tudi ni brez konca. Brexit bo imel nek konec. Ne moremo ostati nekem endless Brexit. Britanci ne morejo kar ostati znotraj, pa biti tudi zunaj oziroma ostati znotraj in ne najti poti ven, way out. To ne bo dobro ne za njih, ne za nas. Prepričan sem, da bo svet preučil vse možnosti, vse vidike in da bo upošteval evropski interes. Španska vlada bo fleksibilna, bo prožna v tem smislu, bo pretehtala vse variante, vse možnosti, da bi prišli do rešitve. Najprej rečem, da tudi jaz se strinjam s stališčem, da seveda si vsi želimo,
da bi prišlo do Brexita po sporazumni poti, torej s sporazumom, s podpisom že pripravljenega sporazuma z obeh strani. Če bo prišlo do izhoda Združenega kraljestva iz Evropske unije brez dogovora, bo Slovenija na to pripravljena. Seveda pa si tega ne želimo, kajti dogovorna pot je boljša pot. Če želijo v Združenem kraljestvu ponovno podaljšanje roka, seveda lahko to razumemo, vendar pa v tem primeru želim poudariti, da je potrebno, da zagotovimo v prihodnjih mesecih stabilnost in učinkovitost delovanja evropskih institucij. To mora biti temeljno vodilo 27-terice, ob seveda partnerskem odnosu do Združenega kraljestva, kajti ne sme 27-terica postati talec Združenega kraljestva zaradi njihove negotovosti oziroma situacije, ko še ne vidijo prave poti, kako ta Brexit izpeljati. Tako da absolutno je velika odgovornost jutri na voditeljih, ko bodo na Evropskem svetu o tem odločali. Verjetno nek nadaljni odlok oziroma podaljšanje roka je smiselno, vendar pa poudarjam, samo pod pogojem, da to ne bo pripeljalo v krizo delovanja Evropske unije oziroma njenih institucij, kar bi škodilo seveda vsem nam in tudi seveda Združenemu kraljestvu. Sí. Lo que quería decir primero es que estoy de acuerdo con el punto de vista de mi colega. Todos deseamos un acuerdo o la firma del acuerdo ya preparado, ya establecido. Eso sería, claro, lo ideal. Pero si, si se llegara a una salida sin un Brexit, sin acuerdo, Eslovenia estará preparada. Pero claro, momentito. El Reino Unido también puede pedir una ampliación de este plazo, lo entendemos. Sin embargo, una cierta prolongación es posible, pero lo que sí es muy importante es que esto no tenga ningún efecto sobre el funcionamiento de la Unión Europea, sobre su eficacia y que no lleve a la Unión Europea a una crisis. Esa es la base de los 27 miembros que tienen que tenerlo en cuenta, claro, con la ayuda del Reino Unido. La Unión Europea no debe ser rehén, no puede ni debe ser rehén de la Unión, del Reino Unido en este sentido. Así que los dirigentes de los países miembros tienen una gran responsabilidad de encontrar una salida a esta situación. La ampliación, digamos, la prolongación, la podemos entender, pero vuelvo a repetir, sin que esto lleve a una ineficacia en el funcionamiento de la Unión Europea ni a una crisis de nuestra Unión. Hola, ministra.